Así lo aseguró el doctor Francisco Ureña, director del Centro de Salud Público Regional, al ser cuestionado sobre las iniciativas orientadas a posibles aumentos de pacientes a raíz de acercarse días festivos propios de la época navideña, al momento en que llamó a la ciudadanía a la prudencia. Fíjate, el Hospital San Vicente de Paúl, como siempre, en tiempos como estos, donde la gente se desplaza, donde la gente aprovecha el tiempo para hacer actividades que muchas veces atentan contra su vida, ya tiene su plan organizado de contingencia para ese tipo de situación, y para ello nosotros en esta temporada evitamos los ingresos de pacientes que sean de lo que son cirugías electivas, si se quiere, para evitar tener, para poder tener camas suficientes para dar respuesta. Lamentamos que esta época de Navidad haya comenzado tan accidentada. Ya hemos visto varios casos en la prensa, tanto local como nacional. Esperamos que a partir de la fecha la ciudadanía tenga más comedimiento, que pueda observar, conservar y observar las leyes de tránsito, evitar que si va a conducir, que por favor no utilice, no lo haga bajo el efecto del alcohol, y que sepa que esto es una temporada de reflexión. Pueden compartir en familia, fiesta, pero que lo hagan con mucha, que se midan en sus acciones para evitar situaciones difíciles que puedan atentar contra su vida o quedar con lesiones permanentes. En cuanto a medicamentos, espacios, camillas y la seguridad que ofrece el centro, el funcionario afirmó están prestos a dar atenciones médicas. Tenemos medicamentos necesarios para dar las atenciones, la seguridad se ha reforzado, hemos recibido parte de un personal del ejército que va a estar con nosotros, agradecemos eso al coronel que es de turno, que nos está apoyando con el asunto de la seguridad, pero lo que pedimos de la ciudadanía es que conserven hacia el hospital un comportamiento como que lo vean como su institución, no lo vean la institución para destruirla, para agredir. Nosotros lo que damos es servicios y estamos abiertos a dar el mejor de los servicios a todos. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.